Hey chicos, ¿qué tal? Este día les enseñaré a crear el conocidísimo juego Agario en Scratch. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es eliminar este objeto que no nos sirve, crearemos un nuevo objeto y dentro de los disfraces cargaremos un disfraz nuevo. Este disfraz yo lo dejaré para descargar en la descripción del vídeo. Ustedes lo descargan y lo cargan al objeto 1. Crearemos un nuevo objeto que será el objeto jugador. Le crearemos un disfraz simple presionando la tecla shift crearemos un círculo y ya tenemos nuestro jugador. Lo único que haremos ahora será pintarlo de verde y regresaremos al objeto 1. Ahora empezaremos a programar el fondo. Lo primero que haremos será centrarlo. Para esto, al presionar la bandera, el objeto se irá a la posición en x de 0 y a la posición en y de 0. Ahora cambiaremos su disfraz a disfraz 1, luego fijaremos su tamaño a 600% y finalmente regresaremos su disfraz al fondo. Como vemos, el disfraz se nos ha aumentado y ustedes se preguntarán por qué no cambiamos al fondo de frente y le aumentamos su tamaño al 600%. Lo que pasa es que el scratch no puede interpretar esto. Cuando tratamos de hacer esto, el fondo solo se Fija a 200%, no puede fijar su tamaño a 600%. Y por esto primero tenemos que cambiar el disfraz a 1, fijar el tamaño a 600% y luego fijar el disfraz recién a fondo. Una vez hecho esto nos vamos al objeto jugador y lo enviaremos al centro igual que el fondo. Fijaremos su tamaño en un 120%. Parece que está muy pequeño, entonces nos vamos a disfraces y lo agrandaremos un poco. Ahora lo fijaremos al centro. Y ya, ahora empezaremos a programar el comportamiento del fondo. Para esto nos vamos a eventos. Al presionar la bandera, lo que hará el fondo es por siempre cambiar su posición en X y cambiar su posición en Y. Tiene que dirigirse hacia la posición X del ratón y hacia la posición Y del ratón. Ahora lo probaremos. Y como ven el fondo se mueve demasiado rápido. Ir a operadores y jalar el operador multiplicador. Multiplicaremos la posición X del ratón por 0.01 y multiplicaremos la posición Y del ratón por 0.01. Una vez hecho esto, como pueden ver, el fondo ya se mueve de manera correcta pero aún se está moviendo a la inversa, entonces para corregir esto convertiremos el 0.01 en negativo, ya que tenemos el comportamiento del fondo, lo único que faltaría crear sería el generador de comida, entonces duplicamos el objeto jugador y fijaremos su tamaño en 50%. Y ahora esconderemos el jugador 2. Porque solo necesitamos sus clones. Entonces vamos a control y jalaremos al comenzar clon. Al comenzar clon, lo que va a hacer el clon es primero mostrarse. Y después lo que hará es ir a una posición aleatoria. Para esto nos vamos a operadores y jalamos los números aleatorios en su posición x lo que va a hacer es irse a una posición aleatoria entre 200 y menos 200 y en su posición y se irá a una posición aleatoria entre 160 y menos 160 una vez hecho esto lo que faltaría sería crear los clones entonces al comenzar la bandera por siempre se creará un clon cada segundo ahora programaremos el comportamiento del clon entonces al comenzar clon por siempre si está tocando al objeto jugador o está tocando al objeto borde lo que va a hacer esta comida es borrarse ahora probaremos el programa y como pueden ver la comida ya se crea pero no se comporta o no se mueve de la misma manera que el fondo. Entonces para que se mueva de la misma manera que el fondo nos vamos a fondo y jalaremos este bloque. Lo soltamos en jugador número 2 y ya tenemos el bloque aquí. Quitamos al presionar y le ponemos al comenzar clon. Como pueden ver, la comida ya se mueve de la misma manera que el fondo. Ahora, para lograr que el jugador pueda comer esta comida, pueda eliminar estos clones y a la vez crecer, lo que haremos será crear una variable, la variable tamaño. Al momento de que el jugador 1 toque a la comida, lo que sucederá será primero que el clon se va a borrar y segundo que el tamaño va a incrementar. Ahora nos vamos a jugador y agregaremos otro programa. Al presionar la bandera, por siempre el programa va a fijar el tamaño a la variable que acabamos de crear. Y esta variable inicialmente tendrá el valor de 100. Ahora probamos el juego y como pueden ver ya tenemos el esqueleto de nuestro juego creado. Esta sería la base del juego, aunque aún faltan muchas cosas por implementar. Por ejemplo, ponerle un límite al jugador para que éste no pueda salirse del mapa, o crear comida de diversos colores, o ya de plano crear un bot para que interactúe con el jugador. Pero eso lo veremos en las siguientes clases. Eso ha sido todo por este vídeo, y conmigo será hasta la próxima.